Bueno, ahora sí, parece que sí. Vamos a, a través de este título vamos a tratar de alguna manera de como nosotros también somos una institución de 50 años, de ver de extractar de la historia. Me parece que es que va a ser oportuno al tema, extractar de la historia. ¿Cuál ha sido el enfoque que ha tenido el SUL en justamente en este tema de la transferencia de tecnología? Primero quería, para nivelar conceptos, ver cuáles son los argumentos de la participación en el sistema pastoril del ovino. Nosotros nos han enseñado que Hernán Darias introdujo en el 1600 las vacas y también algunas ovejas, y que en la banda oriental predominó fundamentalmente la ganadería, se desarrolló la industria de la ganadería a través de la explotación del cuero. Es a partir de 1850 que se empieza a desarrollar la ganadería ovina, o sea, se acaba la Guerra Grande y en el 60-61, a través de la guerra de la secesión en Estados Unidos, la etapa industrial, la revolución industrial, se queda sin materia prima y puja por la lana. Llega, ahí es donde se da el gran desarrollo del ovino en el Uruguay. Pero sin duda alguna que los principales argumentos en la participación del ovino en el sistema pastoril y que creo o creemos que tiene vigencia hasta el día de hoy es la diversificación de ingresos, porque había momentos que el cuero no valía nada y no hay desarrollo de ninguna empresa si no tenemos precio. Y fundamentalmente la estabilidad del sistema de producción, fundamentalmente por los ámbitos climáticos, por los problemas climáticos. Sabida es la resiliencia a las secas, aunque también en el sistema tenemos inundaciones, tenemos años niño, y ahí el rubro vino se ve perjudicado y el vacuno beneficiado. Pero el concepto que queremos manejar es que en el Uruguay, el sistema ganadero es un sistema, nosotros el enfoque que lo tenemos es de rubros complementarios, que maximiza la producción cuando los ponemos juntos, que da estabilidad de ingresos y que se maximiza el ingreso también por el lado de que abatimos costos. Y este es el concepto que queremos transmitir, o que trata de transmitir el SUL. No es que es el ovino por el ovino, ni el vacuno por el vacuno, sino que el sistema de explotación que ha demostrado fehacientemente que ha funcionado en el país por explicaciones biológicas, económicas y de adaptación, es el pastoreo mixto, que es una característica del Uruguay que no se encuentra no se encuentra casi en el mundo, pero esto es nuestro. Para hablar, primero quería hablar un poco qué es el SUL. El SUL es una institución financiada y dirigida por los productores agropecuarios, cuya misión es promover el desarrollo sostenible del sector ovino, maximizando el resultado económico de su explotación a través de investigación, transferencia de tecnología, que es el tema que nos ocupa, capacitación, también es una parte importante, y los servicios especializados que tiene el SUL. Fundamentalmente en laboratorio de lanas, en mejoramiento genético, que eso lo hacemos con INEA, y otros servicios que no vienen al caso. Para ver la importancia que tuvo la lana en la economía nacional, vemos que cuando se origina el SUL, que es en el año 66, y en esa década que es la que crea la ley del SUL, el aporte de la lana a las exportaciones totales del país andaba en el entorno del 50%. Y ven cómo ha ido perdiendo participación la lana hasta los días de hoy, donde prácticamente es un 3% de las exportaciones totales del país, provienen de la lana. Esto, de alguna manera, como yo les dije, que el SUL es una institución
que se financia con un aporte de las exportaciones de lana, en este momento el SUL era una institución rica y acá ya se lo están imaginando, no necesitan mayores explicaciones. Entonces, en estos 50 años de trayectoria de transferencia del SUL, les grafico la población ovina en miles de cabezas y por año según Dicose, donde vemos que hay claramente una primera etapa que es hasta el año 99, con una alta presencia del ovino en los campos del país. Era el principal producto de exportación, no era el principal producto desde el punto de vista de su contribución al producto bruto, porque la ganadería de carne había mucho consumo interno, entonces durante todo ese tiempo, y medido en unidades ganaderas también, el sector más importante era el ganadero de carne. Pero sin duda alguna, esta es la época desde en la vida del SUL, donde podemos decir que manda la lana, es una época donde fundamentalmente funcionaba el ovino por la lana, y llegamos a tener casi 30 millones de lanares. A partir del año 99, con la caída del muro de Berlín, es decir, con la caída de la Unión Soviética como una potencia, era el principal comprador de lana del mundo, salen 600.000 toneladas de lana del mercado y a su vez se asocia la irrupción de las fibras sintéticas y desde el punto de vista lana el negocio ya pierde su relativa importancia y es donde a partir del 99, a partir de esa fecha es que, a partir de los 90 mejor dicho, es que la carne empieza a tener mayor importancia. Entonces, nosotros los proyectos de transferencia que empezamos a iniciar fue en los 70 la esquila Tarijay, porque en el Uruguay se esquilaba maniado, imposible de clasificar esos vellones. Luego, en el año 90, como dije, con la salida de Rusia, el mercado de lana se transforma en un mercado exigente, en un mercado donde la calidad era lo importante, entonces ahí teníamos que aprender a condicionar nuestras lanas. En el año 96 irrumpe el operativo Cordero Pesado, que surge de la investigación y del relacionamiento entre varias instituciones, como ahora les voy a explicar. Luego tuvimos el proyecto de transferencia integral que pensaba poner todo el paquete, toda la tecnología disponible a los productores para provocar un aumento de la producción. Luego viene el proyecto Merino Fino y finalmente surge el Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino en estos 50 años, donde de alguna manera ahora los voy a empezar a comentar de a uno. Primero que nada, en el año 70, el SUL, cuando arranca desde el Departamento de Investigación, realiza un diagnóstico que fue un censo ganadero prácticamente, donde hace un relevamiento de la producción para saber bien, hacer un buen diagnóstico de cuál es la situación. Y básicamente, las conclusiones que surgen de ese trabajo dice que los índices productivos por animal y por hectárea eran muy distantes del potencial. Hasta el día de hoy eso sigue. Hay una baja adopción tecnológica por falta de inversión. 50 años después también podemos decir algo parecido. Incertidumbre de colocación y fluctuaciones de precio, como que es una de las razones, y un sistema de comercialización que no trasladaba señales al productor y que había una excesiva intermediación. Había más de 50 operadores laneros en esa época. Las decisiones de los productores son coherentes a las condiciones generales bajo las cuales se lleva a cabo la explotación ovina y hasta tanto no se cambien, no haya cambios importantes en dichas condiciones, no pueden esperarse mejoras en los niveles productivos. Estaba muy claro que si no lográbamos mejorar la señal vía precio de una calidad de lana, de un determinado producto, evidentemente que no se iban a dar las condiciones para que el rubro se desarrolle.
Es así, entonces, que como dije, se cambió la esquila. Es a través de cursos de capacitación que primero introdujo técnicos australianos el SUL, que enseñó a capacitadores uruguayos, y vía escuelas de esquila y capacitaciones que se realizaron en todo el país, es que se introdujo la esquila Tally High. Como dije, en el año 90 arranca el plan de acondicionamiento de lanas, porque como había que realizar una correcta cosecha de lana que permitiera obtener productos finales de alta calidad con menores costos y valorización a nivel del productor. Claramente, la oferta de lana del Uruguay no se ajustaba a las condiciones de calidad requeridas por el mercado a partir de la salida de Rusia. Esto le pasó también al citrus, le pasó a muchas materias primas que exportábamos a Rusia. Al salir Rusia, hubo que trabajar en el segmento de calidad exclusivamente. Bueno, y ahí ven la evolución de la adopción de la esquila Tally High, que digamos que si lo proyectamos a nuestros días, casi el 100% de las ovejas del Uruguay se esquilan Tally High, salvo algunas esquilas a tijera de aro que existen, que se mantienen por allí, y la evolución de la adopción del acondicionamiento, que ha sido muy, muy bueno. Y todo esto se realiza en una época que llamamos la década nefasta, donde acá acordémonos de los $6 de las lanas merino y de las 4.50 de alguna lana corrial, al 1 y poquito de corrial y 2 de merino en todo este tiempo. O sea que evidentemente esto habla de un gran esfuerzo que hizo la institución, que se hizo para lograr esos grados de adopción. Y en esta década, aprovechando esta crisis lanera, más la pérdida de rentabilidad del sistema ovino, surgió una oportunidad para desarrollar la carne ovina. Y es así que, con INAC, el SUL, el Ministerio, el frigorífico San Jacinto y Central Lanera, provocamos el primer operativo comercial en 1996, que resultó en una propuesta de integración agroindustrial con un control de calidad y un agregado de valor. Y esto permitió que en el año 96, de estos primeros 10.000 corderos invernados, a los 600.000 corderos que se faenan al día de hoy, demostrando claramente que esta ha sido una tecnología adoptada. Visto desde la contribución de la carne y la lana en la exportación por año por animal en stock, vemos el acertado de haber incursionado en el tema de la carne ovina, porque en rojo vemos cómo año a año va incrementándose la importancia de la carne ovina en la explotación del rubro ovino, tomándolo por animal en stock de cada año. También es importante ver cómo ha ido aumentando la contribución, el valor por unidad. Tratamos de impulsar, y la directiva nos apoyó, en lo que llamamos el proyecto de transferencia integral, que era que teníamos todas esta serie de tecnologías que estaban validadas por el SUL, por el INEA, que estaban todas prontas para ser puestas a trabajar, y que si el productor las adoptaba en su conjunto, íbamos a lograr un aumento de producción, y que ese aumento de producción iba a generar una mejora en los ingresos de los productores, y así lograr revertir la caída del stock ovino. Fue así que en el 2000 la intentona era tratar de llegar a más de 200 productores, y aquí vemos cuáles fueron los resultados obtenidos. Arrancamos con 33 productores y llegamos a los 210 productores,
vemos las señaladas logradas por estos productores que adoptaban el paquete tecnológico, que se diferenciaban en un 10, un 15% del resto del país. Pero, si nosotros vemos la oferta de corderos que se empezó a generar a nivel nacional, vemos que cuando hubo un buen grado de adopción, se mejoró en términos generales la señalada nacional, hubo mayor oferta de corderos al mercado, el precio recibido por el productor fue castigado. Nuestros patrones, los productores, dijeron, bueno, con esto vamos a parar, porque no podemos generar una tecnología que vaya en contra de nuestros propios intereses. El azul es el precio. Y acá, nos acordamos de que en el año 99, con el INEA, se hizo una compulsa al sector ganadero, donde específicamente había un capítulo que se le preguntaba cuáles eran las acciones que los productores le pedían al SUL. Claramente, proyectos de producción y comercialización figuraban en primera lista. Luego aparecían otras, pero claramente esto funcionó como un tirón de orejas que nos olvidamos de este aviso. Pero ya en el 2001, con otras instituciones, con los productores, Central Lanera, con la Cámara Mercantil, con el Ministerio, con el INEA, fue que elaboramos el proyecto Merino Fino, lo llevamos adelante en su fase 2, donde el objetivo era crear una alternativa de producción ovina que permitiera mejorar el ingreso y la estabilidad socioeconómica de empresas ganaderas de basalto y cristalino. Es decir, ya esto es una concepción distinta. Estábamos enfocando un sector de productores que venía muy, muy castigado porque estaban en suelos inferiores, de menores potenciales, y con esto se trataba de revertir esa situación. ¿Cuál era la estrategia? Era generar un material fino que en ese momento no existía. Las lanas finas valían bastante más que las que producíamos en el país. Difundir un paquete tecnológico, de nada valía tener lana fina, pero si no levantamos el nivel productivo. Hubo una certificación de proceso, fundamentalmente al producto lana, y no último, por menos importante, sino tal vez lo más importante, es alcanzar acuerdos comerciales con señales para el productor. Y es así que en el año 2004 se logra el acuerdo Lanas Trinidad Sociedad de Criadores de Merino, que también de alguna manera lo autentificó Central Lanera, donde un productor, por ejemplo, en el septiembre del 2010 tenía su lana y si tenía 20 micras recibía 5,78, pero si tenía 16 micras recibía 10,60. Esto fue la clave del éxito de la adopción de este proyecto. Y ya en el año 2009, con el desafío claro de ser más competitivos, la pérdida de posicionamiento del rubro era clara, se entendió que había que hacer un plan nacional estratégico para buscar alinear los objetivos y acciones de todos los actores del sector ovino, integrando a la industria, lanera y frigorífico, a la academia, a las instituciones de investigación y extensión, en un plan de trabajo con metas en común. Ven allí los primeros integrantes de este plan estratégico que funcionó y que hasta al día de hoy sigue funcionando. ¿Qué se logró con este plan estratégico? En primer lugar, la integración de INEA, INAC y el propio ministerio en el grupo gestor, el grupo que gestiona este plan estratégico. Se logró direccionar apoyo a programas ovinos de producción familiar. Aquí nos juntamos directamente con Dirección de Desarrollo Rural y hemos hecho buenos capítulos de historia en estos trabajos. Apoyos a las ovimpíadas. Esto que parece no tan importante, nosotros le damos una gran importancia. En un rubro que está en decadencia, que va en pérdida, en la medida que no logre encantar, enamorar a la juventud, no tiene futuro. Si la juventud no se engancha, no se enamora,
No hay manera de que tengamos futuro en el día de mañana. Hoy podemos decir que ya tenemos 3 ediciones con un gran éxito y bueno, estamos muy, muy contentos con este camino trabajado. Fuerte interacción entre las instituciones de investigación. Hoy en SUL no hay ni un trabajo de investigación que no intervenga INIA, INAC, Facultad de Agronomía o Facultad de Veterinaria. Y esto lo decimos con mucho orgullo. Se integran las comisiones de seguridad rural y se logra, o este plan estratégico de alguna manera es responsable de que hoy tengamos una nueva ley de avisquiato y un nuevo encare hacia todo el tema de los perros. Te estamos mirando, que vos sos uno de los hombres ahí, Enzo. La instalación del compartimento ovino, esta es una de las estrategias para mejorar los accesos a mercados, es uno de los problemas que tienen los rubros de exportación, el acceso a los mercados. Vía la instalación de este compartimento, seguramente vamos a lograr la apertura del mercado de carne ovina con hueso. Las lecciones aprendidas. Del análisis de los proyectos de transferencia, si los agrupamos en criterios por número de instituciones, concepto de cadena, nivel de asistencia técnica, etcétera, y ponemos el proyecto de transferencia integral, el acondicionamiento, el cordero pesado y el merino fino, claramente nuestro proyecto de transferencia integral, donde solo participó el SUL, donde no intervino el concepto de cadena, o sea, no, esa mayor producción esperada no la teníamos atada con nadie, claramente fue el proyecto que no tuvimos éxito ninguno. Y otro capítulo que no me voy a extender, que es el de las capacitaciones y es en las que nos encuentra muy hermanados con el plan agropecuario, quiero poner acá la evolución de el acuerdo de capacitación que tiene SUL con INEFAUP, donde participa la Facultad de Agronomía, el Instituto de Colonización, el plan agropecuario y UTU. Quiero decirles que este desarrollo que hemos estado alcanzando de llegar a 1.400 beneficiarios en casi 90 cursos, 12 técnicos de campo del SUL no lo pueden hacer. Si no es por la participación interdisciplinaria, si no es por el apoyo de las otras instituciones, nosotros no estábamos cumpliendo con nuestra misión. Y finalmente, las decisiones estratégicas, las lecciones aprendidas que quiero dejarles, digo, ya como persona que pinta canas, que ya está, como dice Tabaré Aguirre, que ya paga categoría 10 de la caja profesional, decir que, bueno, que es importante de hacer buenos proyectos donde haya un buen análisis de la realidad. Digo, esto es importante, donde en esos proyectos participen los productores, el beneficiario, donde participen varias instituciones, donde esté, ni que hablar, la cadena, donde esté metida la cadena, donde tiene que estar la cadena para asegurar el éxito de ese proyecto de transferencia. Y ni que hablar que la innovación es parte importante también del éxito de esos proyectos de transferencia. Y ni que hablar, nuevamente, el capital humano, la gente que tengamos para llevar a cabo esos proyectos son las claves del éxito. Finalmente, como mensaje final, quiero decirles que estamos convencidos que el desarrollo de los ovinos, de la ganadería, de la lechería o de lo que fuere, va a estar en ancas o en ancado en este joven capacitado, en este joven apasionado por lo que hace, que sabe, que tiene acceso a las últimas tecnologías, que está con su perro y su moto y que va a hacer que el desarrollo ganadero del país sea posible. Muchas gracias.